piuma il vento muta d'accento e di pensiero e di pensier. Benvenuti a Ciao Italia. Oggi el profesor y doctor Giuseppe Fierro, desde Italia a nuestro país y por supuesto también en toda Latinoamérica, lo que tiene que ver con lo educativo. Lo invitamos al programa para que nos comente acerca de este proyecto avanzado ya, con reuniones con diferentes partes en nuestra provincia interesadas en poner dentro de lo que es la provincia de Santiago del Estero, un instituto italo-argentino, es decir, en donde se estudie el idioma italiano. Giuseppe Fierro, el doctor que va a charlar con nosotros el día de hoy, y por cierto todo lo que tiene que ver con este programa, que como siempre, así comienza en este el canal 14 de TIC. Grazie mille. Vamos a recibir en Ciao Italia a el doctor Giuseppe Fierro, que desde Italia, recorriendo nuestro país y siempre ligado a lo que tiene que ver con lo pedagógico, que en Santiago del Estero hacía falta y está en proyecto y avanzado, y muy avanzado por cierto, la posibilidad de concretar de que muchos establecimientos, instituciones escolares también tengan dentro de la currícula el idioma italiano, como así también la creación seguramente de un instituto bilingüe ítalo-argentino. Doctor, bienvenido a Santiago del Estero. Gracias. Primera vez por acá, ¿no? Primera vez en absoluto. No conocía Santiago y tengo una muy buena impresión de la ciudad. ¿Le ha recibido el calor? Sí, el calor. Bueno, la ciudad es muy acogedora y me ha hecho recordar una ciudad donde yo he vivido por 6 años, La Plata. En La Plata. En La Plata, porque es una ciudad que tiene casas bajas, tenía por lo menos casas bajas, sobre todo árboles en la calle. Y acá, paseando un poco por la ciudad, me acordé un poco de la ciudad de La Plata. Usted está residiendo acá en nuestro país, pero está ligado a lo que tiene que ver con lo pedagógico, ¿no? Hasta el momento sabemos que en muchos lugares, en las principales ciudades de la Argentina, hay instituciones en donde, bueno, se enseña el idioma italiano y está, por supuesto, la posibilidad de que aquel que se reciba tenga algunos caminos abiertos hacia esa Europa, como así también es. Italia, ¿no? Santiago del Estero está en el proyecto, ¿no? Santiago del Estero, lamentablemente, no hay hasta ahora escuelas bilingües ítalo-argentinas donde se estudia el currículo italiano y el currículo argentino. O escuelas donde haya la enseñanza della lingua italiana. La finalità di mi viaggio, grazie alla invitazione del viceconsul, il dottor Bellomo, è questa, es decir, ver un poco si hay concretamente la possibilità di insertare l'insegnanza dell'italiano in alcune scuole. Probabilmente hay questa possibilità perché Casa Italia quiere ponere in marcia un progetto di costruzione di una scuola bilingue, partendo naturalmente del bajo, del jardín de infantes, e subendo mano a mano con la scuola primaria e la scuola secondaria, con la insegnanza obbligatoria dell'idioma italiano. È un progetto a largo plazo e hay que naturalmente costruirlo bene, e soprattutto pensando che una scuola bilingue, soprattutto se sta riconosciuta per lo Stato italiano, otorga diplomas que son reconocidos por la Unión Europea, dan la posibilidad a los alumnos de ingresar en todas las facultades, en todas las universidades de la Unión Europea y, naturalmente, poder entrar también en el mundo del trabajo. Exactamente. Hay muchas partes que están, por supuesto, ligadas, unidas, mancomunadas para que este tipo de proyecto se lleve adelante. Usted está en reunión con cada una de estas partes, ¿no? Sí, esta mañana fuimos con el vicecónsul, el doctor Bellomo, a hablar con la directora general de SPEP, la doctora Muratore, y después fuimos a la Universidad Católica con la doctora Barbarán para ver si hay la posibilidad de formar recursos humanos. Uh-huh. Porque lo que falta, naturalmente, en la provincia de Santiago son los docentes de lengua italiana, docentes con título y docentes con la preparación adecuada para la enseñanza. No es suficiente hablar italiano para poder enseñar italiano. Hay que tener una preparación específica.
sicuramente. Questo lo potete dare unicamente una struttura abilitada a hacer estas cosas, tipo la universidad o un profesorado. Además de instituciones italianas acá y por supuesto el gobierno de la provincia, ¿no? Exactamente, la intervención del gobierno de la provincia es fundamental, porque naturalmente tiene que dar su ok para que el proyecto sea aprobado. Si la provincia no da la aprobación, el proyecto no se puede presentar, pero no se pone en marcha, naturalmente. Pero me parece que hay una buena intención por parte de la dirección de SPEP, que están abiertos a cualquier tipo de proyecto que puede ser útil para la educación de los chicos. Teniendo en cuenta, y eso lo saben muy bien en la provincia, que la apertura hacia los otros idiomas, las otras lenguas, significa naturalmente formar futuros ciudadanos abiertos a la interculturalidad. Estamos llevando adelante una incesante tarea para lograr la transformación y el crecimiento de la provincia. Estamos recuperando la infraestructura sanitaria. Por eso inauguramos el Centro Provincial de Salud Infantil, CEPSI, el Servicio de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos en Hospital Regional, y trabajamos para pronto inaugurar el Centro de Salud Integral de la Ciudad de La Banda, que atenderá la salud de todos los bandeños, con instalaciones modernas y equipamiento adecuado. Estamos concluyendo la refuncionalización del Hospital Independencia. Habilitamos el nuevo Centro de Chagas, modelo y referente en Latinoamérica. Y en el Hospital Regional se construyen la nueva maternidad y neonatología y el Centro de Oncología. Estamos llevando la atención de la salud a todo nuestro interior. Se han construido 12 nuevos hospitales. Se están construyendo nuevas postas sanitarias y estamos incorporando más ambulancias. Y falta mucho por hacer. Pero ya lo sabemos. Con el esfuerzo de todos, Santiago va a seguir creciendo. Señor pasajero, Radio Taxi Madre de Ciudades, SRL, recomienda observar atentamente las unidades en las que usted viaja. Todas poseen número de interno en parabrisas, luneta trasera y apoya cabeza. Por reclamos o sugerencias, tenga presente el número de interno. Evite inconvenientes. Recuerda revisar la unidad antes de descender. 431-0700 y líneas rotativas. Con la firme seguridad y la confianza de una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles, atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Lobruno Automotores. 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia. Estamos llevando adelante una incesante tarea para lograr la transformación y el crecimiento de la provincia. Estamos construyendo nuevos caminos, más seguros, que acercan las distancias a todos los santiagueños. Caminos que antes eran naturales,
hoy dan paso a modernas rutas asfaltadas. La red vial secundaria que unía a pequeños pueblos o parajes, hoy se han transformado en vías enripiadas que permiten una circulación fluida. Podemos decir con satisfacción que estamos llevando la energía eléctrica a toda la provincia, incluso a lugares históricamente postergados. Obras de energía rural son una realidad en cada pueblo, en cada paraje. Estamos trabajando para triplicar la capacidad energética de la provincia y para construir grandes plantas transformadoras y también pequeñas que le han dado el recurso suficiente a la producción, pero en igual modo a las familias que viven en el interior santiagueño. Se han hecho muchas cosas y falta mucho por hacer. Pero ya lo sabemos, con el esfuerzo de todos, Santiago va a seguir creciendo.